Show de Raymond, y ahora aquí está Lorenzano, el contable, hoy la chica más buscada. ¿A quién se le ocurre poner los huevos en el microondas sin agua? ¿Explotar los huevos? A mí nada más. Imagínate. Bueno, a ver cómo me va a ir hoy. ¿Qué? Ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quieren hacer daño. ¿Quién le quiere hacer daño? Pero es que yo no... ¿Qué es esto? ¿Pero quién le quiere hacer daño? El daño me lo quiere hacer tú a mí. ¿Qué es esto? Espera, ¿quién la viene siguiendo? Pero explíqueme. Me viene siguiendo. Bueno, aunque de... yo le hago el favor. ¿La viene siguiendo y usted quiere esconderse? Sí, escóndame. Ah, okay. Un momentito. Venga por aquí. Métase aquí, no aquí. Allá abajo. No, ahí no. Ay, Dios. Al baño. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿La tienes escondida aquí? ¿Quién? La sobrina mía, ¿qué dónde está? ¿Sí? La hermana mía se fue de party ahí, me dejó la sobrina en casa y come, deja los trastes tirados y no friega y se fue por ahí y se escapó. Si tú la ves aquí, si yo me entero de que ella está aquí, tú no me dices nada, mira. Te voy a meter un puño en el ojo, ¿sabes? Ella tiene una blusita, Es blanca. Y tiene una faldita, ¿Como azul mahón? Si la ves por ahí, me la paras y que se venga contigo para casa, ¿sabes? ¿Estamos claros? Creía que se había dado cuenta. ¿Tú te crees que yo me he dado cuenta? ¿Tú crees que yo me he dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué? De que te pusiste la corbata que te regalé para el aniversario tuyo de la mujer mía y yo. Te queda bonita, ¿sabes? Dale para casa esta noche que te quiero ver con la corbata por fuera. ¿Quién yo me metí yo ahora? ¿A quién buscaban? ¿A mí? Sí, te estaban buscando. ¿A mí? Pues no, sí, a ti. ¿Qué? ¡Espera! Mi mujer está aquí. ¿Eh? ¿Qué? Está aquí mi mujer, ¿verdad? ¿Dónde? Está aquí. ¿Quién? Mi esposa, mi mujer. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Aquí no está? ¿Aquí no hay nadie? Aquí huele a mujer. ¿Usted por casualidad, chequeó en el cuarto de su hermano? ¿Y? ¡No está ninguno de los dos! ¡Lorenzano! Si usted la ve, por favor, dile que vaya a casa. Ella tiene puesto una camisa color... ¿Como blanca? ¡Tiene una faldita! ¡Azul, maón! ¡Esa misma es, chico!
sí la ve. Ay, dígale que vaya a casa. Dile que la amo. Ahora me sac... ¿A quién buscaban? ¿En mí? A ti, otra vez. Todo el mundo hace la misma descripción. La camisa azul y la falda mahón. Te están buscando, te reconocieron. Sí, en las ropas. ¿Eh? No. 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 Pero... ¡Pablo! ¡Pablo! ¿No tenías que hacer eso? ¿No tenías...? Buenas. ¿Dónde está el trote de la carne que vengo a meterle su tique? ¿Ah? La cuñada mía, ¿dónde está que le toca la vacuna hoy? No sé, ella no, no. ¿Qué? Eso es mío, eso es mío. Ay, papi, si me la ennuaste y todo. Está en el baño, ¿verdad? Sí. Ella está en el baño, está tranquilo. ¿Ha venido por aquí? Ahora entiendo. La esposa de Redondo es la chilla de Delgado, que a su vez es la madrina de El Cuernú. ¡Oh, sobrina! ¡Me lo aprendí! Bueno. Oye, ¿usted es el señor? Ranking Stone, ya tú sabes. Ranking Piedra. Dirá directamente New Record. De New Record. New Record. Oye, este es el disco nuevo, se llama El Bachatón del Reggaetón. Ah, ¿y usted quiere que yo sea contable de usted? No. ¿Ah, no? Yo lo que pasa es que estoy buscando una de mis bailarinas, que es la Vanessa Peralta. ¿Cómo que también? No, ¿está por aquí? No. Ella estaba vestida con una camiseta... Es blanca. Tenía una faldita... Azul. Pues no es ella, porque la ropa está ahí. Aquí está la bailarina que yo estoy buscando. Tú eres la que estoy buscando. ¿Estás feliz o tú estabas, chica? No. Vente, vamos a grabar el video del bachatón. Es más, mira, no peleen, si quieres. Yo los invito a todos para el video. Vamos para el frente del edificio. Vamos a hacer el video del bachatón. Vámonos todos. No peleen. Ustedes son hermanos. Mira para ahí, Benito. Vamos a hacer el video. Perdona, ¿sabes? Yo sigo la cámara. ¡Sale mi esposa! ¿Para el video? ¿Siga? ¿Para qué? Para el video. ¿Para qué tú me dices? ¿Para qué? Vaya el video. Oye, hace 6 meses que grabé el de Yagi Mac y no me han pagado y tú crees que yo voy para el de eso. Y eso es verdad, porque yo soy tu contable. Mira, por culpa tuya me metí en una pelea, ¿sabes? Bueno. Y todavía tengo dolor en los golpes. Así que tú me vas a tener que resolver y curarme la herida, papá. Pero es que usted era el más fuerte y no lo veo herido. Usted no le dieron, no lo tocaron. Bueno, lo mejor tú no me ves herido, pero dijo, hay partes de mí que están resentidas. ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué dolor! Bueno, yo lo puedo ayudar.
conmigo no hay problema. Si me agarra.